Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, se negó una posible salida de Scuderia Ferrari de parte de Mattia Binotto. Y bueno, una no noticia corrió como pólvora durante el reciente fin de semana. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ni un día tranquilo durante su casa en Ferrari, cuando no es por decisión de la misma automotriz italiana, anunciando una nueva reestructuración interna o respondiendo de manera más que enigmática a algo supuestamente ocurrido durante unas recientes pruebas. Es la misma prensa quien se esfuerza en darle categoría de noticias a asuntos que no posee ningún recorrido. Bueno, fue precisamente lo que ocurrió el reciente fin de semana cuando empezó a circular el rumor de que los medios de prensa turcos daban por segura la salida de Mattia Binotto. Bueno, la noticia ya sonaba totalmente extraña, tanto por el origen de la fuente, pero no es raro que los periodistas italianos bien relacionados con la marca domiciliada Maranello lancen primicias sobre de este tipo. Pero sí, lo que llegan desde países más exóticos, como por la noticia en sí, hablaban de una salida del máximo representante Ferrari en la Fórmula 1 apenas unos días luego de aprobarse una nueva reestructuración interna en la marca italiana. Bueno, todo se volvió peor al rastrear dicha noticia, porque ya había un error en el origen de la fuente, que no era de Turquía, sino de República Checa, y que tenía su punto de partida en Josef Kral, quien es piloto de ese mismo país, a quienes quizás algunos recuerden por ser el elegido por el desaparecido conjunto HRT para los entonces obligatorios test a jóvenes pilotos. Y es que Kral únicamente está emitiendo esta opinión. Bueno, los escasos escrúpulos de querer convertir unas palabras de Kral en lo que insinuaba que quizá era el momento que Binotto dejara Ferrari, noticia casi oficial dando al piloto algún tipo de posición privilegiada en el equipo con cuartel general domiciliado Maranello, por el hecho de ser uno de los que entre los centenares de pilotos que al año se ponen detrás del volante de un Ferrari GT3, cuyo único requisito es pagar lo que vale, unido a los traductores automáticos y las pocas ganas de indagar en la información por si alguien se queda sin noticia, hicieron el resto. Bueno, de hecho, forzaron al mismísimo Josef Kral, un poco activo en las redes sociales, a desempolvar a través de su perfil de Twitter. Para aclarar que se estaba malinterpretando sus comentarios sobre Scuderia Ferrari, sacando de contexto sus mismas palabras y que en todo caso él únicamente hablaba sobre una opinión de su misma opinión que no estaba basada en ningún tipo de información, pidiendo disculpas por la especulación creada alrededor. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.